Servidores públicos de Aguascalientes tienen como fecha límite el 31 de mayo para presentar su declaración patrimonial. Esta actividad se realiza cada año con el objetivo de conocer el patrimonio que tienen las personas que trabajan en el gobierno. Cabe señalar que si no la presentan en tiempo y forma, podrían ser acreedores a una inhabilitación de su cargo. Va de 3 meses a 1 año de inhabilitación, pero si ya de plano vemos que no, ni por un requerimiento ni por algo, llega a presentar su declaración, está muy tipificado que tendría que separarse de su cargo. Son más de 5.000 empleados los que deben de presentar esta declaración. Hasta el momento se lleva un avance del 90% de servidores públicos que ya han presentado su declaración. De la fecha del día 31 de diciembre del 2018, tienen hasta el mes de mayo, porque esperamos para el mes de abril las personas físicas presenten su declaración fiscal. Por eso la patrimonial se está brincando hasta el mes de mayo, precisamente porque es parte de la declaración, como lo nombramos ya, la 3 de 3. Tanto la de intereses, la fiscal y como la patrimonial. Por eso es en el mes de mayo y todo ese periodo para su presentación. Con imágenes de Óscar Luévano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.